señoras y señores. Amigos, amigas y hermanos del heavy metal. Sean bienvenidos a una edición más, a un capítulo más de Almas de Acero. ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Almas de Acero. Mi nombre es Luis Sarmiento Pozza y te voy a estar acompañando en la próxima hora y 53 minutos que restan, porque esto recién comienza, esto recién inicia. Esto es Almas de Acero en su emisión número 603, transitando nuestra temporada número 15. En vivo y en directo a través de mixtaperadio.com.ar, como cada miércoles a partir de las 18 horas, dispuestos a compartir 2 horas de manera semanal, a pura distorsión, con todas las novedades, con todas las noticias, con todo el testimonio de diferentes bandas que comparten su música, comparten su historia a través de estos micrófonos. El día de hoy, así como lo anticipábamos a través de las redes sociales, el día de hoy vamos a tener notas por doble, por partida doble, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando, dialogando con la banda Rústica, presentando esta larga duración verdaderamente esperada, esperadísimo material. Sin lugar a dudas, estuvimos anticipándonos a este disco en las últimas semanas, en los últimos meses, cuando compartieron los primeros avances de este material que finalmente ya es una realidad. Bueno, el día de hoy la banda Rústica va a presentar Máquina de Agredir aquí en Almas de Acero y de alguna manera hacer la previa a lo que va a ser la presentación oficial de este material este fin de semana en Capital Federal, así que atención a todo lo que va a acontecer en estos micrófonos. El día de hoy también vamos a estar entablando diálogo con otra banda, con la banda Lorien, que también nos va a estar hablando acerca de su último material editado hace ya unos pocos meses y que va a tener de su presentación también en Capital Federal, en el Teatro Flores, dentro de muy, pero muy poco, así que toda la información, todo el detalle en los próximos minutos. Emisión número
603 te mencionaba de esta nueva temporada de Almas de Acero, con una barbaridad para compartir con vos, nuevo material, bandas que están compartiendo algunos avances, algunos sencillos, algunos singles que nos anticipa de qué se va a tratar su próximo trabajo discográfico. Trajimos también algunos EPs de reciente lanzamiento, así que atención a todo lo que va a acontecer. Espero que el tiempo verdaderamente sea justo con nosotros, porque queremos que de alguna manera ingrese toda la música que trajimos el día de hoy, que seleccionamos el día de hoy para compartir con vos, que estás del otro lado, y desde ya te estoy agradeciendo por tu compañía, ¿no?, en Almas de Acero, en cada una de nuestras emisiones de manera semanal. Mandamos un gran abrazo a todos los amigos que ya han empezado a escribir mensajes a través del 1150-217161, mensajes de WhatsApp 1150-217161. Ya vamos a estar empezando a compartir algunos de ellos. Enormemente agradecidos, felices de que estén del otro lado soportando todo lo que realizamos con Almas de Acero de manera semanal. Y también mandamos un gran abrazo a los amigos que se hacen eco de cada una de nuestras emisiones, porque de manera semanal también nos encontrás en diferentes días y horarios. Es por eso que saludamos a demontroradio.com.ar, allá de la Patagonia Argentina, de la hermosa Patagonia Argentina, en donde también nos encontrás cada jueves a partir de las 20 horas. Mandamos un gran saludo para Oscar Daus, que hace posible que Almas de Acero forme parte de su gran programación. Saludamos también a Radio Choice, en donde estamos cada sábado a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, Beto Boquia, por hacerlo posible. Saludamos a Metal Argentum Radio, ahora sí, .com.ar, en donde nos encontrás cada domingo a partir de las 22 horas. ¿Sí? Estamos allí gracias a Gonzalo Soutric. Muchísimas gracias, Gonzalo, por hacerlo posible. Saludamos a Radio Roquearte, en donde estamos cada lunes a partir de las 19 horas. Muchísimas gracias. Le mandamos a Ale el agradecimiento y un gran saludo también para Fabi. Muchas gracias por hacer posible que Almas de Acero forme parte de su gran grilla en Radio Roquearte. Cada martes nos encontrás en Uruguay, precisamente desde Radio Templaria, Radio Rock. Muchísimas gracias, Martín, por hacerlo posible. Estamos desde Salto, Uruguay, a partir de las 15 horas. Y finalmente, cada miércoles, a partir de las 16 horas Argentina, nos encontrás en Metal Corrosivo de la Ciudad de México. Un gran abrazo le mandamos a Roy. Gracias por hacerlo posible también. Nos ponemos muy contento de poder seguir estando en diferentes días y horarios, llegando a más oídos y que la gente conozca Almas de Acero, pero que sobre todas las cosas conozcan más acerca de la música que compartimos y difundimos aquí en Almas de Acero, ¿no? En una gran mayoría, en un gran porcentaje, todo lo que acontece en la República Argentina, en todo lo que refiere el país, geográficamente de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, con todas, con una barbaridad de bandas de diferentes vertientes de lo que representa el heavy metal, por supuesto. Mucho para compartir y vamos de inmediato a la música, porque verdaderamente creemos que el día de hoy no nos va a alcanzar el tiempo. Para iniciar con este nuevo programa de Almas de Acero, a primera instancia recordarte que estamos en las redes sociales. Nos puedes buscar en Instagram, en Twitter, estamos también en Facebook, @almasdeacero, así nos vas a poder encontrar en Instagram, en donde compartimos absolutamente una gran cartelera de diferentes opciones que tenés para cada fin de semana. Dicho sea de paso, estamos compartiendo dos entradas para lo que serán los festejos, los grandes festejos de la banda Tren Loco, cumpliendo 34 años de trayectoria este fin de semana en Capital Federal. El sorteo lo vamos a hacer solo por Instagram, así que seguinos @almasdeacero, buscá el posteo del sorteo de las últimas publicaciones, que en las próximas horas estaremos brindando la información de quién es el acreedor o la acreedora de las dos entradas que tenemos para compartir con vos y diferentes sorteos que se van a llevar adelante solo en Instagram, ¿sí? @almasdeacero. En Facebook nos vas a buscar como Almas de Acero ARG, ¿sí? Almas de Acero ARG. De esa manera nos vas a poder encontrar, ubicar, seguir y estar atento a toda la información que compartimos en el día a día, ¿sí? En las horas tras horas de cada uno de los días de la semana, tratando de estar atentos a todo,
y llevarte las mejores opciones para que puedas disfrutar de cualquier tipo de show durante la semana o los fines de semana. Es una barbaridad de eventos, así que atentos a las redes sociales de Almas de Acero. Ahora sí, vamos a lo real y cierto, que es compartir música. Vamos a iniciar con música verdaderamente potente, extrema. Lo que va a sonar a continuación tiene que ver con una gran banda argentina, una banda que verdaderamente admiramos muchísimo por la destreza con la que se llevan adelante un enorme death metal técnico, ¿no? Un technical death metal por parte de la banda Descarnado, banda nacida en Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires, con un poco más de 10 años de trayectoria, 12, 13 años de trayectoria aproximadamente. En el año 2015 ellos editaron su primer material discográfico llamado Niño Zombie, con un sonido totalmente diferente al con el que el día de hoy se llevan al frente, ¿no? En aquel momento quizás un tanto inclinado a lo que será el deathcore, con mucha fuerza, con mucha potencia, sin lugar a dudas, pero después empezaría a sorprender aún muchísimo más estos muchachos que bien saben llevar adelante una gran técnica, ¿no?, para elaborar cada una de sus composiciones, cada una de sus canciones, que han sorprendido a primera instancia en el año 2017 con aquel EP llamado Atemporal, que de alguna manera describía con qué te ibas a encontrar en cuanto a sonido y evolución de esta banda argentina, joven banda argentina. Muchachos son los que ejercen cada uno de sus puestos en la banda Descarnado, que ha de alguna manera demostrado a lo largo de estos últimos años una gran destreza y evolución. Atemporal fue el EP editado en el año 2017, en donde dos años después sorprenderían con finalmente su segundo disco de estudio llamado Ente. Un gran disco que verdaderamente llevaron al frente, ¿no?, a la banda. Muchas y grandes cosas vendrían para Descarnado con este gran material editado por, junio del año 2019 aproximadamente. Material que compartimos en Almas de Acero, que los muchachos vinieron a Almas de Acero a presentar. Con una temática verdaderamente interesante, bien cosmológica de alguna manera. La verdad que sorprendían los muchachos con este nuevo material. Y un antes y un después en todo lo que representa su carrera, ¿no? Banda de death metal técnico ya más afianzada a lo que era el death metal. Sin lugar a dudas que este disco marcó un hito importante para lo que vendría también para Descarnado a continuación. En el año 2022 la banda compartió Enajenación, otro material discográfico, tercer disco de estudio, que hemos tenido la suerte también de compartirlo aquí en Almas de Acero, hacer un seguimiento a todo lo que sería la transición, ¿no?, de Ente a Enajenación, verdaderamente importante. 3 años de distancia entre Ente y Enajenación, y ahora en un 2024 que ya estaríamos hablando de los primeros avances de lo que va a ser quizás un cuarto disco de estudio para esta banda argentina de death metal técnico. Presta atención a lo que vas a escuchar, esto es lo nuevo. Musicalmente es una locura lo que tocan estos muchachos, hacen grandes trabajos también audiovisuales, así que también te invitamos a buscar a la banda en YouTube y toparte con todo el material que han compartido a lo largo de esta trayectoria. La banda Descarnado recientemente ha lanzado entonces lo que sería su primer sencillo, ¿no?, anticipando lo que va a ser su nuevo material discográfico. Este se llama Abducción. Presta atención a lo que suena y luego búscalo en YouTube, que lo acompaña un video. La banda Descarnado desde Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires, sonando en Almas de Acero de la siguiente manera, con este anticipo, Abducción, que suena así. Yeah.
Icarus Music. Música, libros, revistas, recitales. Icarus Music. La compañía discográfica más grande en Argentina, especializada en música pesada. Ingresá a www.icarusmusicstore.com. Icarus Music. Escuchábamos de esa manera a la banda Descarnado con la canción Abducción. Este es un avance de lo que será quizás un cuarto disco de estudio. El tiempo seguramente dará respuesta a esta inquietud. La banda Descarnado, con ya más de 10 años de trayectoria, 3 discos que vas a poder encontrar en todas las plataformas digitales. El primer material editado en el año 2015, Niño Zombie. El año 2019, Ente, que acá hay una parte importantísima y clave en la historia de la banda. Luego Enajenación, otro gran disco de estudio. Y bueno, y este tema Avance que acabas de escuchar, de lo que sería quizás un cuarto álbum para la banda. Así que atención con Descarnado, gran banda de technical death metal de nuestro país. Verdaderamente sorprendente, una energía impresionante. Implacable, como lo han demostrado en cada uno de sus discos, bueno, manteniendo esa vara en alto, y seguramente que sorprenderán con un nuevo material discográfico. Sonaba Descarnado con esta nueva canción ya disponible en todas las plataformas digitales, Abducción, así se denomina, y así sonaba en Almas de Acero. Está sonando en este preciso momento la banda Avernal con ese gran tema llamado Hilera de Cráneos, que forma parte de Son Patli, su último material discográfico al momento. Recordad que la banda Avernal va a estar llevando adelante un evento verdaderamente imperdible. Va a ser su primer de teatrito aquí en Capital Federal.
A priori a lo que va a ser su segundo tour por el viejo continente, ¿no? Antes de viajar a Europa, la banda Avernal va a ofrecer, va a compartir un gran evento totalmente diferente a lo que has visto quizás en las últimas presentaciones de esta histórica banda de la República Argentina. La banda Avernal va a estar llevando adelante un setlist imperdible que va a abarcar gran parte de su amplia discografía. Y lo va a estar llevando adelante con un trabajo diferente en todo lo que representa el entorno audiovisual, ¿no? Esto va a ser el próximo viernes 20 de septiembre a partir de las 19:30, donde la banda Avernal va a estar haciendo un evento verdaderamente único e imperdible. Las entradas se encuentran disponibles a través de Passline, de sistema Passline, o simplemente hablando con los productores, que es Terror Producciones y Jerez Metal Media. Preste atención a lo que verdaderamente va a ser una jornada intensa a puro death and roll con la banda Avernal y una historia verdaderamente insuperable, ¿no? Gran historia por parte de Avernal. Y antes de viajar nuevamente a Europa, estarán ofreciendo un gran recital, un gran concierto en Capital Federal. Agenda entonces, próximo viernes 20 de septiembre, Avernal se va a estar presentando en el Teatrito. Vamos a seguir un poco con material de gran contenido de brutalidad, porque lo que sigue a continuación tiene que ver con una banda de la provincia de Tucumán. Una banda que la semana pasada te anticipábamos su primer avance de lo que va a ser su primer EP de estudio. A ver si lo tenemos aquí a mano, creo, me parece que sí. A ver si empieza a resonar. Lo que estás escuchando corresponde al primer avance de estudio de la banda Cranial Grind, banda de la provincia de Tucumán. La semana pasada te compartíamos y anticipábamos el primer tema oficial de la banda, el primer tema de estudio de esta banda del norte de la República Argentina. La canción que estás escuchando se denomina Cadena Alimenticia y es una brutalidad constante basada en un death grind, ¿no?, que llevan adelante estos muchachos de la provincia de Tucumán. Precisamente desde San Miguel de Tucumán, una historia reciente, una historia que lleva casi que 3 años de trayecto. Durante el 2022 la banda compartió un EP, un demo en realidad, en vivo, de un evento de la provincia de Tucumán, por supuesto, en vivo en Tucumán, 15 de julio del 2022. Aniquilación Humana se denominaba ese material, casi que inconseguible de alguna manera, llevado adelante a través de un cassette, de un tape, en donde podías encontrar los primeros pasos de la banda, de esta banda verdaderamente bestial, en todos los sentidos, en todos los aspectos, desde la constancia y el ímpetu musical que vas a encontrar en todo lo que involucra este death grind metal, y por supuesto en las temáticas que ellos están abordando en cada una de sus canciones, en cada una de sus letras. La banda compartió hace un par de semanas este tema que estás escuchando de fondo en este preciso momento, llamado Cadena Alimenticia, y lo que vas a escuchar a continuación es un segundo adelanto de lo que va a ser su primer EP oficial, su primer EP de estudio de esta banda de la provincia de Tucumán. Presta atención a lo que suena a continuación: en voz Mike Vélez, en batería Lucas Rosales, en guitarra Marcelo Farfán, en bajo Cristian Rosales,
Este material que vas a escuchar a continuación va a formar parte de lo que va a ser el primer EP de la banda tucumana. Cranial Grind, así se denomina. Esta canción la acompaña un lyric video, lo vas a poder apreciar en su canal oficial de YouTube, en donde te vas a topar también con la canción que compartíamos la semana pasada aquí en Almas de Acero. Cerdomicida, así se denomina esta nueva canción que suena en Almas de Acero de la siguiente manera. Especializada en metal, grabación de shows, videoclips, lyric videos, live sessions, visuales y todo lo que necesites para tu banda, sello o evento. El mejor financiamiento y opciones de pago. Contactanos a través de nuestro Facebook o por mail a jerezyvideoclips@gmail.com. Jerezy Videoclips, la única productora audiovisual especializada en metal. Who's searching for another shot of life? Those that can drive your passion as they make you feel alive. When the voices in my head close the door and go the key, I've got the eyes of lightning for the one who's there at me. Here you keep holding Y sonaba de esa manera toda la brutalidad de Cranial Grind, una banda de norte de la República Argentina, precisamente de San Miguel de Tucumán, que prepara lo que va a ser su primer EP, Death Grind al palísimo, era lo que sonaba esta banda, una gran brutalidad embiste en cada una de sus canciones, y compartíamos acá Cerdo Homicida, que este es su nuevo
avance, ¿no?, a lo que va a ser este primer material oficial de esta banda de la provincia de Tucumán. Si te gusta el Death Grind, vas a disfrutar mucho de esta banda y, por supuesto, ¿no?, seguramente de lo que va a venir en cuestión de muy poco tiempo. Todo parece indicar, hace una semana atrás compartíamos el primer avance, ha pasado 7 días, ya estamos compartiendo el segundo avance, así que en cualquier momento nos vamos a topar con el material terminado de esta banda de Death Grind del norte de la República Argentina, Cranial Grind, que sonaba en Almas de Acero. Está sonando la banda Inner Force en este preciso momento. Con respecto a Inner Force, también se viene un evento importante de estos muchachos, que bien también saben llevar adelante un gran heavy power metal. La banda Inner Force se va a estar presentando, recordad, el próximo domingo 10 de noviembre. Falta un poco que mucho, pero el tiempo está pasando volando. Ya estamos en el mes de septiembre, increíblemente, el año se está por acabar. Bueno, Inner Force, antes que culmine el año, en el mes de noviembre va a llevar adelante un evento importante en Uniclub junto a Metaluria, junto a Fénix. Así que seguramente vas a pasar muy pero muy bien para el próximo domingo 10 de noviembre, y te diría que aproveches el precio de preventa, ¿sí? Las entradas las vas a poder conseguir a través de Alpogo o simplemente comunicándote con Jerez y Metal Media o con la misma banda Inner Force, ¿sí?, a través de las redes sociales. Adquirí tu entrada, reserva tu lugar para el próximo domingo 10 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde, tarde-noche, en lo que va a ser un gran espectáculo de la banda Inner Force junto a Metaluria y junto a la banda Fénix, domingo 10 de noviembre. Lo que vamos a hacer a continuación es rápidamente presentarte lo que involucra el nuevo material de la banda argentina Amulet. Seguramente ya lo has escuchado, y si no es así, qué buena oportunidad para toparte con este nuevo material. Es un EP que ha lanzado hace muy pocas horas, así que presta atención a lo que va a sonar a continuación. Y te vamos contando al respecto. Y lo que estás escuchando corresponde a lo nuevo de la banda argentina Amulet. Se trata de un EP que hace muy pocas horas acaba de lanzarse. Night Music, así se denomina este nuevo material.
De una banda argentina que hace un tiempo atrás compartíamos su primer álbum llamado Glass Breaker aquí en Almas de Acero. Lo que vamos a hacer, después te voy a ir comentando más acerca de este nuevo EP que ya está disponible en las plataformas digitales, que lo vas a poder encontrar, un material compuesto por tres canciones, The Nice, que es lo que estás escuchando en este momento, The Crime, su segundo tema, que va a sonar a continuación y lo termina el tema Hell Mysteries. Un poquito más de 10 minutos, casi que 11 minutos de un heavy metal clásico con algunos coqueteos al hard rock que vas a encontrar dentro de todo lo que involucra su música. Esto es el nuevo material, el nuevo EP de la banda argentina Amulet, que suena de la siguiente manera en Almas de Acero. Icarus Music. Música, libros, revistas, recitales. Icarus Music. La compañía discográfica más grande en Argentina especializada en música pesada. Ingresá a www.icarusmusicstore.com. Icarus Music.
Escuchábamos de esa manera en Almas de Acero a la banda Amulet con este nuevo material ya disponible en todas las plataformas digitales. Lo vas a poder encontrar, disfrutar no solo de este nuevo material, sino que también su primer disco, que lo hemos presentado hace unos años atrás aquí en Almas de Acero, ese Glass Breaker. Gran material, sin lugar a dudas, de hace unos años atrás. Bueno que la banda siga a full y compartiendo nueva música. Escuchábamos Amulet con Night Music. Así se denomina este nuevo EP que comparte a través de las plataformas digitales. Como te anticipábamos a través de las redes sociales, te anticipábamos en la parte incipiente de este programa del día de hoy, tenemos invitados muy especiales y los vamos a presentar de la siguiente manera. Y estamos escuchando una canción que ya ha resonado en Almas de Acero, así como tantas otras de este material que se encuentra muy fresquito en las plataformas digitales. Y tenemos el gusto y el agrado de recibir aquí en Almas de Acero al señor Julio Pérez, guitarrista y bueno, gran parte de esta historia llamada Rústica. Julio, buenas tardes. El gusto de recibirte nuevamente en Almas de Acero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Un placer nuevamente acá. Siempre nos abrís las puertas del programa, así que siempre para presentación de alguna cosa en especial, ¿no? Esta vez nuestro disco Máquina de Agredir. Máquina de Agredir. Sí, Máquina de Agredir quiere decir, es el volumen del amplificador en 10. Es una anécdota que una vez estuve con un amigo del barrio que me dice que era músico también. Sí. Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Me compré un amplificador, pero es una máquina de agredir, me dice. Y me quedé ahí, viste, en la cabeza, máquina de agredir. Qué buen nombre para un disco. Sí, 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 qué buena descripción, viste. Y sí, el amplificador en 10 es una máquina de agredir. De hecho, nuestros oídos están agredidos ya. Tipo, yo ya estoy sordo, viste. Pero con gusto. Totalmente. Con gusto. Es parte de nuestro folclore del heavy metal. Algo así como sarna con gusto. Claro, que peor es estar en una oficina que me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Así que... Lo sabemos muy bien. Claro, viste, qué sé yo. De última, te lastima los oídos, pero no importa. La vida sigue y... Sangra con gusto. Sangra con gusto, claro, tal cual. Una buena agresión. Totalmente, ¿no? Bueno, Julio, felicitaciones. Dale, che, felicitaciones. Muchas gracias. Es un gran material. Son detonantes tras otros, es heavy metal, nos gusta escuchar heavy metal. Qué bueno que hayan sacado un disco como Máquina de Agredir, sí. Y un disco esperadísimo. Sí, ¿sabes lo bueno que tiene? Que refleja algo que queríamos mostrar como banda, sí. Que antes no podíamos, o nos sentíamos como medio limitados, o los tiempos nos dieron así, y queríamos sacar un disco más machacante. Mirá. Y este es un disco más machacante, no te puedo, recién también lo hablaba. No sé si es tipo trash, pero tiene algunas cosas de esas, ¿viste? Sí. Y eso no quiere decir que en el futuro no hagamos, siempre dentro del parámetro del heavy metal, no hagamos otra cosa. Totalmente. O sea, no queremos atarnos a eso. Pero esto refleja una etapa que queríamos plasmar de hacer algo más violento. Perfecto.
La verdad es que hemos compartido los primeros avances que estuvieron dando vueltas en las redes sociales. Sí. A ver, si la memoria no me traiciona, el primero fue la caída. La caída, de sí. manera oficial, ¿no? El sonido oficial, la caída que justo está sonando ahora, que es el segundo track del álbum. Sí. Y después Piel de Judas. Piel de Judas, claro. Que es otra de las grandes canciones que encontramos en este material. Pero antes de adentrarnos en todo lo que representa este material que va a tener de su celebración este fin de semana en Capital Federal, de su lanzamiento, de su presentación. Y qué bueno cuando suceden estas cosas, ¿no? La presentación oficial de un disco que acaba de salir. Preguntarte, Julio, de que nos pongamos en realidad en un contexto, ¿no? La banda Rústica ya está transitando cerca de 8 años más aproximadamente de su camino. A priori a la historia de Rústica, hay historias, sí, hay escenarios, hay kilómetros, hay shows por todos lados, hay una gran etapa, ¿no? Que, sí. que se construyó para dar por resultado lo que es Rústica, ¿no? Sí, seguro. Preguntarte a primera instancia, ¿qué recuerdo tenés del 2016 cuando se empezaba a dar vida a Rústica? Para empezar fue como una sensación parecida a esta. De decir, bueno, vamos a entrar en una etapa nueva, vamos a plasmar algo un poco más violento de lo que queríamos. O sea, siempre como que fuimos creciendo en violencia. O por lo menos en lo personal, no sé, el público después es el que decide cuando escucha los temas, ¿no? Sí. Pero eso sí, como ya habíamos entrado en esa etapa, veníamos de una banda que llamamos Insignia. Insignia. Todo estos... Claro todo este kilometraje que vos decías, que habíamos hecho bocha de giras, daba un contexto económico que daba para hacer un montón de cosas, sí. otra edad, y así como esa banda quizás técnicamente no era wow, pero nos prendimos sí. fuego, o sea, fuimos por todos lados, y nos prendimos fuego, y ahí dejamos de, como que cambiamos el rumbo, porque uno de los integrantes que fue como uno del corazón también de la banda, sí. decidimos tocar sin él, dijimos, vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar Rústica y vamos a hacer todos temas nuevos. O sea, murió esa banda, sí. duró lo que tenía que durar, buenísimo todo lo conseguido, vamos a arrancar una etapa nueva. Eso fue en 2016. 2016. Y bueno, pasó que llegó la pandemia y todos se volvieron locos y hubo que hacer el cambio de banda, perdón, cambio de formación. Sí. Y ese cambio de formación... también nos llevó a otra etapa que es la que estamos escuchando ahora y la que vamos a presentar ahora, que es el disco Máquina de Agredir. Sí. Como que siempre estamos como, bueno, haciendo etapas, ¿no? Escalón por escalón. Sí. Y siempre contentos y mirar atrás solamente en el buen recuerdo, pero no volver bien. A los pasos de atrás por rememorar algo, ¿no? Decir, bueno, che, esto me sirvió. Bien. Fue en las bases. Vamos a usar esas bases para ir adelante. Exactamente. Siempre en eso, ¿no? No volver atrás por nostalgia nada más. Totalmente. En el sentido de que, bueno, se caminó, se hizo un camino, se recorrió, se aprendió. Sí, tal cual. Y de todo eso, aprender las grandes cosas. Y agradecer a los sí. que pasaron también por la banda, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Sí. Les agradezco un montón. Totalmente. Porque de esa forma es el aprendizaje, ¿no? Y reforzás que esto es lo que amás. Así con lo es. Bueno y lo malo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Además, ¿no? Sí, sí, De mirar todo lo recorrido con esa mirada amplia y sacando todo lo óptimo, ¿no? Todo lo sí, que se sí, consiguió. Sí, sí, sí. Bueno, vos lo dijiste, ¿no? El aprendizaje de todo eso. Uh-huh. Bueno, nos lleva a lo que somos ahora, ¿no? Y los chicos también. Cada uno de los chicos de la banda han tenido otras bandas sí. donde también han aprendido un montón. Y yo los fui viendo y dije, che, vení vos, viste, como que armamos como una banda de sí. gente afín, pero que ya tenía una experiencia. Claro, totalmente. Y ya sabe lo que no quiere. ¿Entendés? Y eso es muy bueno para ponernos de acuerdo y lograr objetivos. Es decir que en estas últimas instancias, en este último tiempo con Rústica, diste con los integrantes que querías sí. querías tener. No, aparte ya nos conocemos, tipo de haber compartido
fechas con ellos, con sus bandas, claro. Nosotros con Rústica o con Insigne hace muchos años, uh-huh. nos conocemos. Es algo que parece tonto, pero posta que es verdad. O sea, cuando vos a la persona te llevas bien, después lo musical viene. Primero las personas, ahí, sí. ¿No? De decir, bueno, que te caiga bien, que tengas cosas afín, que puedas hablar de tu vida, de la música, de un montón de cosas. Sí. Y después eso se refleja en la música. Y bueno, eso me pasó con estos chicos, ¿no? Bueno, te los presento, tipo, bueno, no están acá, sí. Pero para que la gente los conozca, Quino García en la batería, sí. Que ya viene hace varios años, es una gran mano derecha para muchas cosas. Nicolás Dorado en el bajo, sí. Y Nicolás Domínguez en la guitarra y la voz principal, ¿no? Sí. Ellos todos tienen su bagaje anterior, antes de entrar a Rústica. Totalmente. Bueno, recalcar... que bueno, son personas entonces que conocías ya de su propia trayectoria, que venían con su propio camino y que terminan desembarcando en el presente de Rústica y de alguna manera pariendo este nuevo material, ¿no? Antes de llegar a este material, antes que lleguen algunos de estos integrantes que acabas de mencionar, hubo una seguidilla de EPs, recuerdo, sí, material que claro. Sacó la banda. De manera independiente, a través de Rústica. Sí, nuestro sello propio. Exactamente. Sello propio es una forma de decir, ¿no? Es sí. La banda bancando su propio material, lo que le da como un toque extra de decirle de sello, algo así, es que nosotros también cuando vemos una banda que nos gusta, también le colaboramos económicamente, como pasa con la edición, y ayudamos en eso. Me parece que... Sí. No es solamente subirse a un escenario, sino empezar a compartir y a dar empuje a las bandas que a uno le gusta. Totalmente. Entonces, por eso digo, bueno, es un sello. O sea, es como un... Es de música, no sé, de fans de heavy metal para fans de heavy metal, algo así. Tremendo, sí, ¿no? Totalmente, sí, se entiende con claridad, Julio. Sí. Y algo que recalco, y ya después entramos de lleno a lo que es el disco, fue que 2016 se forma la banda... Y en ese mismo año sale el primer EP y sale el segundo EP también, si no me equivoco, donde empezaron a compartir su primer material, diferente, renovado, potente, algo de alguna manera más explosivo, ¿no? De lo que venían generando. Sí, sí, seguro. Y después sale un tercer material, algo así como que cerrando un combo de una trilogía de estos primeros materiales, de estos primeros EP, ¿Qué lectura haces de esos primeros ejemplares que sacó Rústica casi que de manera inmediata, ¿no? Porque lo que uno percibe es el ímpetu y las ganas de ya demostrar de que están hechos. Bueno, la idea fue siempre, como te decía, sí. Fue justo el cierre de una banda y el comienzo de otra. Así es. Pero a ese comienzo tenía que hacer todos temas nuevos. Sí. No podíamos repetir el pasado. La idea es siempre estar sacando material nuevo. Y eso es lo que rescato de esos EP, ¿no? Y aparte que esos EP es como que lo fuimos como grabando en vivo. O sea, tratar de ser lo más espontáneos posible dentro de lo que se podía, ¿no? Sí. Y eso es lo que más rescato. La gente le gustó bastante. Gustó bastante. Claro que tiene, sí. Yo creo que también es una banda que, si bien puede gustar, no gusta tanto de primera escuchada a veces. ¿Ese es tu...? Eso es lo que yo creo a veces. ¿Tu impresión? Sí. Mira. Es una impresión que... para algunas cosas. No digo que la gente diga, no, qué porquería esto. No, eso no. No es una banda que tenga hits. Digo yo, ¿viste? Eso es lo que piensa cada uno, ¿no? Digo, es una banda que cuando la escuchás un par de veces, te gusta más. Es una banda que la tenés que escuchar, me parece. Especialmente estos EPs. Los EPs. Estos EPs, especialmente. Mira. Como que los escuchás... O sea, no es una banda que no te va a gustar. Te va a gustar. Pero como que no... Vas a tener una conexión más grande con la banda cuando la escuchás dos o tres veces. Me pasó con varias personas que... Sí, que... Que decían, sí, bueno... ¿Viste? Y ya como después de un tiempo, che, el boludo lo escuché, me gustó este tema, qué sé yo. Como que ya, viste, como lo habían escuchado y como que se engancharon mucho más. Y eso es lo... Que está bueno eso también, eso me gusta a veces también. Hay bandas que a mí me gustan, sí. Que también me pasó eso. Que ya de entrada como que
la escucho, ah, está bien, pero la segunda, tercera escuchada, digo, wow, le encontré un montón de cosas. Bueno, no, sacando las comparaciones con bandas. No, con pero... Pero me parece que es una banda que está buena escucharla un par de veces para que la puedas entender más. Porque se va asentando, decís, de sí, una manera. Especialmente, ¿sabes cuál? El tercer EP. El tercer EP. El tercer EP es más torcidito, por ejemplo. Alma de mono, sí, apariencias y viaje. Claro, tal cual. Tres canciones que acompañan. Sí, sí, viaje es un tema largo también, que hablaba un poco de las experiencias que habíamos tenido antes, de los viajes, de conocer gente, un montón de cosas. Pero bueno, tiene muchos riffs, viste, como que muchos cortes. Entonces como que, o sea, no es tipo un tema súper ganchero, para lo que yo creo. Mira, no me parece un mal tema. Pero me parece como que está bueno cuando lo escuchas por segunda, tercera vez, que ahí le vas a encontrar el gustito. Bueno, tremenda descripción entonces de esta primera etapa de Rústica, que luego de ello vino un material en vivo en Mar del Plata. Sí, Mar del Plata. Que fue el live álbum antes de llegar al disco de estudio. Y que, bueno, que también... así como los EP tuvo de su repercusión, creo que los EP son inconseguibles al día de hoy. Son casi inconseguibles. Porque en la pandemia lo que hicimos es, bueno, compilarlos. Bueno, y después llega ese compilado, exactamente. Claro. Pero sí, los EP individuales ya ni yo los tengo. Ya no se consiguen, sí, exactamente. O sea, yo me quedé con mi copia, pero no quedaron más. No quedaron más. No. Y ese disco en vivo, esa grabación en vivo en Mar del Plata, solamente se hizo en cassette. Solo lo hicimos con Claudio Romero, que tenía su sello ahí también, Locura General o Locura Records. Sí. Y sí, una limada como las que hacíamos con Claudio. Tipo, y salió muy bien, eso fue grabado en la Vinoteca Parrier, en Mar del Plata, que es un lugar. Muy buen lugar. Que es muy buen lugar y que por lo general te graba muy bien. Y la verdad que escuchamos eso y dije, no, saquémoslo esto. ¿Viste? Y bueno, dejamos los temitas, los que mejor habían quedado, creo que quedó uno afuera, porque viste que el sonidista, cuando está acomodando la grabación del primer tema, está como regulando los volúmenes. Entonces quedaba muy desfasado, viste, como el segundo tema ya entra bien. Sí. Entonces dejamos a partir del segundo tema hasta que terminó el recital. Y bueno, mira, ese fue la grabación del... Ese algún día lo vamos a reeditar. O sea, lo que pasa es que ahora estamos con la forma... Como cambiamos prácticamente toda la formación. Sí. Ahora es como el momento de bancar otra etapa. Totalmente. Pero en algún momento lo vamos a reeditar eso. Me parece que, o sea, no vamos a... me parece que es un buen material. Sí, es un buen material. Es un buen material, sí, sin lugar a dudas, ¿no? O quizás con la nueva formación sacar algo en vivo también. Sí, seguramente va a haber oportunidad, ¿no? Y de ese compilado que mencionabas, ¿no? Intitulado Mente Asesina. Mente Asesina, claro. De Mente Asesina a Máquina de Agredir. Somos unos limados, unos asesinos en potencia. No, se dio así. No, la verdad que no. ¿Sabes lo que pasa? Es que no pensamos mucho en los nombres. Digo, Mente Asesina nos gustó el tema. Que yo ponía Mente Asesina. Tipo, viste, la tapa, cuando los que no conocen la banda o la quieran conocer. Sí. Siempre tienen un cuchillo, las tapas. Sí. Y la verdad que no tiene un porqué. Poné un cuchillo, fue así. A veces tenemos ese costado medio simplón que no pensamos mucho y bueno, lo hacemos ahí. Pum. La música sí queremos que vaya. El cuchillo como protagonista hasta en este disco. Este disco está cuchillando un cráneo. Exactamente, sí. ¿No? Desde la tapa y en una de las canciones también. Y el tema Rústica habla de una cuchillona. Exacto. Una cuchillamiento. No sé cómo decirlo. Apuñalamiento. El protagonista de esta historia, ¿no? Sí, te apuñala la música, en realidad. Totalmente. O sea, no es que metafóricamente. Es una banda metafórica a veces. Claro. Tipo, sí, tal cual. Como en algún momento no me sale el nombre de Judas, del British Steel, la navaja, digamos. Sí. Una tal cual. Bueno, acá el arma rústica que acompaña a la banda. Tal cual. En diferentes etapas, ¿no? ¿Cuál es tu primera sensación de Máquina de Agredir cuando escuchaste ya el material finalizado? ¿Sabés qué me pasó? Que no me quedé conforme, estoy como contento, todo el proceso fue... la pasamos súper bien. Mirá qué bueno. Nos matábamos de risa. Cuando hubo que regrabar cosas, las regrabamos de la mejor manera.
No quiere decir que lo otro haya sido traumante, pero no fue igual. Claro. Fue como más tenso todo, ¿viste? Bueno, hay que sacar las cosas, vamos, toca bien, qué sé yo. Sí. Acá como que, obviamente tenés que tocar bien. Digo, sí, lo mejor que puedas, ¿no? Pero no, fue como mucho más relajante. No sé, claro, es porque las personalidades dieron... de los integrantes dio para eso. Bueno, eso también tenía mucho que ver con esta química que buscaste, claro, y se llevó adelante. Y ¿no? me pasó con Kino, con el batero, sí, que eso también me gustó, una actitud, me dijo una frase, hoy llego hasta acá, mañana vamos a superarlo más todavía, pero hoy llego hasta acá, cerrémoslo acá como mejor nos queda, ¿viste? Porque si no uno queda dando vueltas, ¿viste? No quedas nunca conforme. Y eso fue como, sí, ¿sabes qué? Hoy llego hasta acá. ¿Viste? Y vamos a aprovechar y a partir de acá vamos a subir otro escaloncito en lo posible para lo que venga. Sí. Pero eso fue son frases que me van quedando y de alguien que, viste, gente que la pasa bien, que es humilde, bueno, che, hasta acá llego, bien, pasémosla bien, y el sonido final, estamos súper conformes. La verdad, esto no es chamullo, tipo, sí, como que estamos como súper contentos, o sea, lo escuchamos el disco. Claro. O sea, no es que lo otro no lo escuches, pero como que esto como lo escuchás con mucha más ganas. No, tremendo. No sé. Es el así. Disco merecido, digamos. Sí, yo siento que logramos un objetivo copado entre los cuatro. Y que nos da manija para mucho más, para seguir, obviamente, a seguir así. Tremendo, ¿no? Sí, que, sí. Qué bueno que lo hayan vivido de esa manera, que lo estén viviendo de esa manera, porque también, de alguna manera, está apuntando a las expectativas generadas por el propio músico, que debe decir, bueno, ahora defender este material en vivo, se viene una presentación oficial, sí, que va a ser este fin de semana, entonces encararlo con toda esta energía con la que también estuvieron procesando en este tiempo. Sí, y es también... Sí. Es como un cierre y una apertura de otra etapa. Totalmente. Como decir, che, bueno, todo este proceso de armado, grabación, lo vamos a culminar con la presentación. Y a partir de ahí vamos a salir a presentarlo por todos lados. Totalmente. O sea, la idea es salir a presentarlo por todos lados. De hecho, ya tenemos, viste, ahora vamos a tocar, después de esta presentación, sí, nos vamos a la Campana del Infierno, a Carcarañá, nada, a mostrar la banda y que nos vean otras personas de otros lugares del país, ¿viste? Sí. Y bueno, esa es la nueva etapa. Salían por todos lados, ¿viste? Tremendo. Qué bueno que sea de esta manera, ¿no? Julio, más allá de que este... Bueno, este es la primer larga duración de estudio, ¿no? Sí. Pero es como el segundo disco de la banda, de alguna manera. Y depende de cómo, ¿no?, lo quieras ver. Claro. Depende de cómo lo quieras ver, puede ser un segundo disco, pero... O sea, en realidad... Yo digo que es primero por cómo fue concebido. Bien. Porque fue hecho para decir, bueno, este conjunto de 8 temas va así con un arte determinado. Sí. Bueno, con esto, la presentación y un montón de cosas. Los otros eran EPs que íbamos sacando temas. Che, miren lo que es la banda, esto, miren acá. Sí. Como que fue como de otra manera. Fue encarado de otra manera. Perfecto. O sea, sí, después si lo compilás los 3 EPs, te queda un disco. Lógico. Sí, sí. Pero fue concebido de otra manera. Fue perfecto. Apuntado a ser disco. Esto fue apuntado a ser disco, por eso yo digo que es el primero. Totalmente, ¿no? Y un disco muy esperado, lo mencionábamos en el inicio de esta conversación, porque es una banda que hemos visto muchas veces en vivo, sí, que han presentado sus canciones en vivo, todas sus canciones, que no es que tienen 3 canciones, 4 canciones, sino que un gran set list. Entonces como que este material generado también expectativa, ¿no? Para no solo para la banda, sino también lo que estábamos esperando, los seguidores de la banda. Bien, bien. Esa fue nuestra sensación de este lado. Claro, 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 claro. Y toparnos con este material, la verdad es que hablo por lo menos de mi lado, me dio mucha alegría. Bueno, me dio mucha alegría que se haya conseguido, que ya se esté plasmando y que este material, bueno, tenemos entendido que va a tener entonces de su tirada física también. Sí, 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 a fin de mes va a salir. A fin de mes. A fin de mes sale. O sea, está el disco está en YouTube y en Spotify. Exactamente. Eso, o sea, como ya fue lanzado de alguna manera. Sí. Pero bueno, los heavy metal nos gusta tenerlo en formato físico. Totalmente. Entonces, bueno, por una cuestión de tiempos, no se dio para que salga ya. Pero ya está mandado a hacer y va a salir
ahora a fin de mes. Julio, a diferencia del material que se trabajó anteriormente en OCP y este disco que fue pensado para disco, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de composición? ¿Cómo fue la participación de cada uno de los integrantes que se iban sumando a la historia de Rústica, ¿no? Claro. No, mira, la forma de componer siempre fue igual tanto en los EPs como ahora, aunque hubo cambio de integrantes. Claro. Pero siempre se tiene un riff de viola y sobre eso cada uno le va tirando su idea, ¿no? Bien. Y incluso las letras no tienen por qué hablar de una temática en general, mientras no diga ninguna barra basada. Pueden ser cosas personales, cosas de, no sé, sociales, hay de todo. Sí. Hay de todo, hay metáfora, hay hasta humor, hay de todo. O sea, tratamos de no limitarnos. Sí. Siempre, como digo, siempre es como mientras que sea heavy metal, que no nos no quedarnos con un subestilo en particular. Siempre darle pata para lo que darle rienda suelta a lo que nos sale a los cuatro, ¿no? Totalmente. Es decir, la participación fue activa de cada uno de los... Sí, sí. Ya veníamos igual, con la mitad del disco ya venía parida con la otra formación, uh-huh, que la veníamos armando, pero bueno, siempre queda medio trunco, porque se ve que también la formación ya estaba llegando a su fin. Mira. Y a veces, viste, cuando la formación va llegando a su fin, es como que no se logra del todo conseguir eso. Y cuando entra gente nueva, es como que reflotás, ¿viste? Totalmente. Y la mitad del disco es un poco así, la otra mitad la terminamos de componer entre nosotros, quedamos recontentos. Y eso, o sea, como que fue hecho por los cuatro. Hay letras de los cuatro. Tremendo. Hay otros cuatro, hay aportes de todos. Qué bueno que se haya desarrollado de esa manera, Julio. Qué bueno que lo estés disfrutando también de esta manera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo estarías definiendo este presente de Rústica? Este presente de Rústica es un Rústica mucho más machacante, que lo que se venía haciendo antes. Era lo que estábamos buscando. Sí. No mucho más, estamos con la gente, nos miramos, charlamos siempre, estamos con quien queremos estar también haciendo esto. Y nada, queremos salir a mostrarlo por todos lados, de una manera más inteligente, capaz, ¿no? Porque capaz que antes uno iba y golpeaba las paredes, chocaba la cabeza, ¿viste? Y ahora, bueno, es tocarlo por todos lados, pero bueno, hacer una buena apuesta de sonido. Sí. Pensar bien con qué bandas tocar, porque también cuando vos vas a ver bandas no tocas vos solo. Claro, sí, entonces sí, la idea es también ponernos también a armar nosotros los festivales, los recitales, y llamar bandas que no sean iguales a uno tampoco, para que sea atractivo para todos, para que haya de todo. Eso es Rústica también, ¿no? Como que querer salirnos un poco a veces del molde en la medida que se pueda. Sí. Y estar ahí, dándole bien duro con estos temas que son súper machacantes, para lo que hacemos nosotros, ¿no? No, o sea, totalmente, pero no, sin lugar a dudas que se disfruta mucho de cada una de las canciones. Uno por ahí también, en las letras también se ve reflejado, ¿no? Porque son cosas que entre los heavy metal también la vemos, la vivimos, la sentimos. Y sin lugar a dudas que es un gran material. Felicitaciones en serio nuevamente, gracias, Julio. Muchas gracias. Y bueno, que tenga su merecida presentación en vivo y que recorra todos los escenarios que tenga que recorrer la banda. Muchas gracias, sí, sí. Porque es merecido, ¿no? Y creo que en una situación tan compleja como la que estamos atravesando en Argentina, que siempre fue difícil, pero cada vez parece que es peor. Es más jodido, ¿no? Tipo... Sacar un disco en estas circunstancias, sí, yo creo que también significa... Bueno, si me permitís también, algo que rescato mucho de esta formación, perdón que por favor. Me hiciste acordar. Este disco lo bancamos nosotros tocando. O sea, económicamente, nosotros tocamos... ganamos un dinero y ese dinero lo pusimos a disposición de la grabación. Casi todo se grabó desde nuestro, entre comillas, laburo, ¿no? Sí. Porque no vivimos de esto, pero como que laburamos para hacer el disco. Con la música. De la propia banda. O sea, la banda se exprimió para sacar ese disco. Creo que también eso es lo que hace que nosotros estemos muy contentos. Qué bueno. Aparte de eso, que lo pudimos bancar con nuestra música. Que bueno, nos fuimos consiguiendo el dinero tocando.
Y bueno, lo depositamos en eso. En vez de comprarnos una birra, lo pusimos para los discos. Y bueno, de eso, eso lo rescato también para este disco. Tremendo, tremendo. Que gracias por compartir este testimonio, Julio, que la verdad es que a mí me pone muy contento porque te conozco hace mucho tiempo. Te he visto con insignia hace años atrás. Sí, has tocado en la ciudad de Salta. Sí, qué recital ese. Y después también estuve en los primeros recitales de Rústica. Claro, sí, sí. Y vi el proceso. Tengo algunos, me falta un EP nomás. Ah, te voy a buscar. Y vi el proceso de esta historia, ¿no? Y que se siga desarrollando, que se siguen escribiendo páginas. La verdad es que a mí me pone muy contento, ¿no? Bien, y lo celebramos desde Almas de Acero que esto suceda, que hoy estén hablando de su disco y que va a tener su presentación y sus futuras presentaciones en diferentes escenarios. De una. Así que felicitaciones nuevamente, Julio. Hoy el tiempo, la verdad que me ahorca el día de hoy. No, y aparte yo no fui muy puntual que digamos. No, por favor. Pero hoy Rústica está con 4 entrevistas el día de hoy. Sí, sí, está bien. Faraónicos total. Así que yo te voy a volver a molestar, Julio, para que conversemos más acerca de todo lo que representa este presente de Rústica, que me alegro mucho que lo estén disfrutando, porque eso percibo el día de hoy con esta conversación. Están disfrutando de este presente y bueno, compartiendo su música, que eso es lo más importante, que lo compartan en un disco y que quede ya el reflejo del Rústica 2024 en este material, ¿no? Y de lo que hablaremos año después también, ¿no? Seguro. Así que, Julio, muchas gracias. Y te voy a volver a molestar, ¿no? Obviamente. No, ninguna molestia, un placer. Para mí un placer. Menciona esto porque siento que quedé muy corto y creo que hablamos 40 minutos ya. No, un montón, pobre la gente que te. No, no. Así que vamos gracias a todos por escuchar. Vamos a escuchar parte de este material. ¿Qué canción querés escuchar en este preciso momento? Y no necesariamente la favorita, sino la que. Es decir, tengo ganas de escuchar esta canción. O que escuchen. Piel de Judas, que habla de también un poco de nuestro. Fanáticos por Judas Priest. Totalmente. Gran canción que lo hemos compartido acá. Suena del disco entonces Piel de Judas de Máquina de Agredir. Este material que sigue dignificando la historia de Rústica. Los escenarios pisados, las horas de composición, de ensayo, de grabación, de pensar por una banda que, bueno, como pasa también en diferentes países de Latinoamérica, una banda que no vive de la música, no. Pero vive para la música, tal de alguna cual. Manera, ¿no? No podemos estar vivos sin hacer esto. Eso justamente es la esencia del heavy metal músico de la Argentina, ¿no? Ahí sí, tal cual. Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Piel de Judas, suben a continuación aquí la banda Rústica en Almas de Acero. La mediocridad, la limpia.
Y sonaba de esa manera Piel de Judas, esta canción disponible en este material que acaba de lanzar la banda Rústica. Pasaba tras el testimonio de Julio Pérez, guitarrista de la banda Rústica, compartiendo este nuevo material, Máquina de Agredir. Recordad, disponible en YouTube, disponible en Spotify. Sonaba Piel de Judas, vas a encontrar esa canción y muchas otras más en este nuevo material. Recomendadísimo material que sonaba en Almas de Acero. Hits Videoclips, la productora audiovisual especializada en metal, grabación de shows, videoclips, lyric videos, live sessions, visuales y todo lo que necesites para tu banda, sello o evento. El mejor financiamiento y opciones de pago. Contactanos a través de nuestro Facebook o por mail a jerezyvideoclips@gmail.com. Hits Videoclips, la única productora audiovisual especializada en metal.
Estamos escuchando de fondo lo que corresponde a este último material de la banda Lorien, editado hace muy poco tiempo atrás, material que hemos compartido aquí en Almas de Acero, como tantos otros discos de una enorme trayectoria, de una extensa y respetuosa trayectoria de la banda Lorien, banda emblema sin lugar a dudas de la República Argentina, y estamos en condiciones de saludar a uno de los responsables de llevar adelante también esta historia. Estamos en condiciones de saludar a Lucas Gerardo, vocalista de la banda Lorien. Lucas, buenas tardes, buenas noches. Acá Luis Sarmiento Popza te saluda de Almas de Acero. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? La verdad que muy bien. El gusto de escucharte, Lucas. Antes que nada, agradecerte porque sé que están a mil, están a pleno y se están tomando la molestia de compartir unos minutos con Almas de Acero con respecto al presente de la banta. Banda. Sí, justo, es más, la nota iba a ser con Emi, así que pedimos disculpas, pero bueno, justo estamos en el medio de la prensa de Vivimos Música, y bueno, estamos medio a full. Me imagino. Que, pero bueno, hacemos la nota, por supuesto. Me imagino. No, por favor, muchas gracias, Lucas. Y bueno, en consecuencia, que es la primera vez que vamos a entablar diálogo con vos, con Emiliano, hemos hablado en muchas ocasiones, en diferentes lanzamientos, en diferentes etapas, así que bueno, qué conveniente poder conversar con vos, Lucas, acerca de absolutamente de todo lo que podamos exprimirte en estos minutos. A primera instancia, preguntarte, Lucas, ¿cómo estás atravesando este presente con Lorien? ¿Qué sensaciones le está dejando la magia del caos este último álbum de estudio y su repercusión? La verdad, excelente, no nos podemos quejar, es un año muy positivo para la banda, estamos con muchas pilas, estamos recorriendo el país de punta a punta, todavía falta un trayecto bastante largo de acá a fin de año, así que estamos preparando, por supuesto, el show fuerte, lo que va a ser la presentación oficial de La Magia del Caos, el sábado 14 de septiembre en el Teatro Flores. Así que súper contento, como te decía, a manera nacional, como lo estamos presentando de punta a punta, y también está la frutilla de postre a fin de año, en noviembre, sí, a nivel internacional, por primera vez Lorien en México. Así que estamos súper contentos, van a ser 9 shows por Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, DF, bueno, Querétaro, Puebla. Tremendo. Así que una locura, y vamos a ir a Chile también en octubre, vamos a estar el 18, viernes 18 de octubre en Chile, ahí en Santiago, por primera vez también. Así que nada, va a ser un año de casi 60 shows, lo que no pasaba hace 20 años, que son los años que yo entré a la banda, hasta por el 2008 cuando hicimos la gira Bajo la Cruz. Así, totalmente. Imagínate. Con el nivel que viene la banda, una energía terrible, la verdad que así que súper contento. Una locura todo lo que están atravesando como banda, felicitaciones por el lanzamiento de La Magia del Caos, un gran disco que cerró el año 2023 de una manera increíble para la banda y para los seguidores de esta historia, y con todo lo que estás compartiendo, que es una bomba tras otra bomba, la barbaridad de shows, el recorrido por la República Argentina, diferentes provincias que están llegando. Tremendo. Por primera vez o visitando después de tanto tiempo, es increíble. Sí, total. El fin de semana, justo este pasado, el sábado, estuvimos en Comodoro, sí, junto a nuestros amigos de Tren Loco, así que estuvo tremendo. A Comodoro habíamos ido el año pasado, pero hubo ciudades que hacíamos bastante que no visitamos, por ejemplo como Bahía Blanca, hacía 6-7 años, y fuimos hace 3 fines de semana y explotó, la verdad que fue una bomba total. Me imagino. Así que súper agradecidos con el interior, porque la verdad siempre nos reciben de la mejor manera. Mi interior es algo mágico, la verdad es espectacular. Parte de la magia del caos, de alguna manera describe toda esta gira, ¿no? ponele, toda esta gira, y también surge un poco también del caos que vivimos durante la pandemia. Viene un poco de ahí. Tremendo, sí. De crear durante el caos en el que estuvimos viviendo un año y medio, sí, de toda esa locura que vivimos, que bueno, por suerte pudimos salir, echamos a flote, como banda y como personas, ¿no? Principalmente la salud, ante todo. Totalmente. Pero bueno, en esos tiempos raros seguimos creando, bueno, hemos cambiado de formación, se ha ido también Hernán, después se fue Rodri en la batería, ahora está Leo en la batería, sí, y creo que ya conseguimos
la mejor forma en cuanto a nivel banda. Así que estamos súper contentos. Me imagino que sí, no es para menos. Es un gran disco, La Magia del Caos. Lo hemos compartido aquí en Almas de Acero. Cada una de sus canciones, el detalle de la... del mensaje, de su música, de todo lo que representa también llegar a esta instancia para una banda en la República Argentina, ¿no? Estamos hablando del séptimo disco de la banda, ¿no? La Magia del Caos. A ver, uno, dos... Octavo disco de estudio, si no me equivoco. Exactamente. Sí. Y bueno, el cuarto en tu haber con la banda. Y recién, hace rato mencionaste, mencionaste Bajo la Cruz, que fue con el que se te recibió de estudio, ¿no? Exactamente. Ya por el fin del 2006, principio del 2007. Totalmente. Y rápidamente preguntarte, pasó tiempo, pasaron tantas cosas desde el 2007 hasta la fecha. ¿Qué recuerdo se te viene a la mente de aquel Bajo la Cruz que encarabas con su grabación por primera vez con la banda? Y bueno, allá por fin del 2006, septiembre, octubre, sí. Fue aquella vez que Juli Barren me llamó a casa, donde todavía no había celular. Tenía muy pocos. Me llamó a mi casa, me dice, che, se fue Javi. Le digo, ¿cómo se fue Javi? No, ¿cómo? Bueno, yo cantaba en Injuria, no sé si sí. Algunos se acuerdan de ahí. Bueno, yo era la voz de Injuria, sí. Era mi banda, con la que estuve muchos años, que son mis amigos, el día de hoy, por supuesto. Uh-huh. Y me dijo, ¿por qué no te venís a probar? Le digo, mirá, yo estoy con los chicos, no sé si tengo tiempo, si puedo. Bueno, fui a probar y la audición fue nada menos que con Bajo la Cruz, Animal y Vida Eterna. Y bueno, fue como que escuchar todo eso, cómo sonaba todo eso y metiéndole mi voz, fue como y nos miramos y dijimos, ah, está bueno. Y así arrancó esta historia. También me acuerdo, por supuesto, el 10 de noviembre del 2007, cuando fue la presentación oficial de Bajo la Cruz, mi primera vez en el teatro, ese momento era el Teatro Colegiales, que ahora es el Teatro Vorterix. Así es. Me súper acuerdo de eso también. Un show espectacular y tremendo. De ahí para adelante... todo excelente. Una seguidilla de grandes sucesos, de grandes cosas para la banda, para tu carrera también, todo lo que involucra mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de... mucho tiempo. En cualquier momento... casi 20 años. Exactamente, en cualquier momento 20 años vas a estar hablando de todo este recorrido. Increíble. Que... y en un año y medio la banda ya cumple 30. Tremendo. En un año y medio estamos festejando los 30 años. Hace poquito festejamos los 25, no lo puedo creer. O sea... ¿cómo pasa el tiempo? La puta madre. Hace poquito hicimos el 25 aniversario en el Teatro Broadway. No sé si viniste. Calculo que sí. Sí, sí. Tremendo. ¿Verdad? Increíble. Lo hicimos con orquesta. Bueno, y ahora, si ya el 25 lo hicimos con orquesta, ¿ahora qué tenemos que hacer? Entonces, los 30... Hay que romper todo, ¿no? La vara queda siempre en lo alto, entonces claro. Hay que tratar de no caer de esa vara y de claro, seguir claro. De seguir subiendo. Pero es cierto, han pasado tantas cosas, el tiempo es veloz y lo bueno es que de alguna manera la banda sigue venciendo el tiempo, ¿no? Sigue acompañando y manteniendo esta historia viva y sigue latiendo como en alguna que otra ocasión lo han mencionado en sus canciones, en su disco. Qué bueno que suceda de esta manera. Y lo que me comentás es como que los recuerdos lo tenés latentes, ¿no? Desde el primer momento que estás en la banda hasta lo que representa este presente. La Magia del Caos llega en el 2023. Mencionaste de que lo estuvieron trabajando en todo lo que fue la pandemia. ¿Cómo atravesaron la pandemia personalmente y como banda, ¿no? En el contexto difícil que se vivía. Y personalmente fue complicado, como le fue a todos, ¿viste? Sí. No poder ir a la casa de tu viejo en toque o dejarle las cosas en la puerta de la casa, irte, toda esa locura que se vivió. Haber sufrido el COVID. Yo tuve COVID, como mi mujer tuvo COVID, como mi vieja, todos tuvimos COVID. Por suerte no fue nada grave, por suerte. Pero cuando te tocó, loco, tengo COVID, ¿qué onda? ¿Qué me va a pasar? Uy, no tengo olfato, uy, no tengo gusto, uy, ¿puedo respirar bien? Sí, puedo respirar bien, no tengo fiebre, bueno, bien. Pues yo la sufrí así, digamos, o sea, estar encerrado 15 días, pero no fue nada grave a nivel salud, ¿viste? Sí. Pero bueno, mirando la tele, escuchando cosas de que hay gente que le tocó pasarla muy mal y, no sé, 6 meses de estar sin olfato, sin gusto, sin pobre gente, loco, bueno, con el tema banda... Sí. Nada, nos tratamos de seguir conectados con la gente. Estuvimos haciendo los programas, viste, los sábados, sí. En nuestro canal de YouTube, como hacemos ahora Jueves de Caos, los jueves. Exactamente, sí. Pero bueno, los hacíamos sábados de Lorient, no sé, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, por lo menos interactuábamos con la gente. Los que estábamos encerrados todos, por lo menos eran 2-3 horas de contar anécdotas, de pasar videos, de hablar de música.
Sí. Y bueno, la tratamos de pilotear así. Cuando se empezó a abrir un poco todo, ahí ya nos enfocamos en lo que era la grabación, empezar a cranear lo que es hoy La Magia del Caos, que es un disco justamente que por la pandemia se atrasó 2 años, porque la idea era sacarlo en 2021. Pero bueno, pasaron un montón de cosas en el medio, así que... Sí. Pero bueno, son 10 canciones que la verdad que están una mejor que la otra. Es un gran material sin lugar a dudas, ¿no? Bajo, en lo musical, en lo compositivo, la manera de desarrollarlo y cada una de las canciones, Lucas, desde que estás en la banda, esto es algo, una pregunta pendiente que tengo hace mucho tiempo, ¿no? ¿Sos el que se hace cargo del mensaje de la banda? ¿Cómo? Perdón, porque se cortó. ¿Cómo? Sí, desde que ingresaste a la banda, ¿sos el que se hace cargo de su mensaje en cada una de sus letras? No, el que escribe, el que hace la música que escribe es todo Emi. Sigue siendo Emi. Lo interpretás entonces y lo convertís en... Bueno, sí, lo tengo claro, por supuesto. Que no es que no nosotros no... De hecho, Cristian Abarca ha participado en mucho de las letras de este último disco. Pero bueno, cada uno aporta, viste, su granito donde mejor le sale y donde puede también, no es que... Está estipulado así y escribe Emi nada más. Totalmente. Yo llevo una letra, está todo bien. Pero bueno, algún día me sentaré a escribir. Lucas, preguntarte, en estos casi 20 años que estás con la banda, ¿con qué desafío te encontraste en este camino? Y bueno, ¿qué lectura haces de estos 18 años de carrera con ellos? Mirá, a nivel personal, la mejor. Yo sé yo, son muchas vivencias. Gracias a Lorien he conocido todo el país. Y ahora voy a conocer, por ejemplo, por lo menos he conocido Uruguay, he conocido Paraguay, y ahora voy a conocer Chile, voy a conocer México, que no conozco. Y eso a través todo de la música. Eso es lo lindo de esto, ¿viste? Sí. Así que la verdad que son 18 años de... Si bien hubo un parate en el medio en alguno de estos años, que medio que estuvimos medio en un impasse, pero la verdad que nunca dejamos de hacer. Si bien otros años fueron menos cantidad de show quizás, y este año es a full... Así que el balance es súper positivo y la verdad que súper contento y seguir haciendo esto que la verdad que es lo que amamos y lo que nos gusta hacer. Seguir haciendo arte, seguir haciendo música, que creo que lo hacemos bien. Totalmente. Preguntarte, Lucas, acerca de tantos años, ¿no? Y que próximamente se van a venir los 30 de la banda, una historia enorme por detrás. ¿A qué se le debe la constancia y la energía de permanecer? Y eso que te acabo de decir, es el amor por el arte, el amor por la música. O sea, a mí me encanta cantar, me encanta el rock, me encanta el metal y la verdad que es algo que no quisiera dejar, no sé, de acá a un tiempo largo, nunca se sabe. Y ese es el empuje, o sea, es el volver a reinventarse, el seguir sacando canciones nuevas, seguir sacando temas, seguir presentándose, por más que por ahí vayan cambiando los intérpretes, como le pasa a cualquier banda, pero esto sigue funcionando. Mientras Emiliano sigue funcionando. El día que se vaya Emi, bueno, no sé qué pasará. No, tremendo. No creo que acontezca de alguna manera eso. Exacto. Pero bueno, no, qué bueno es que todo lo que estás comentando en mención a esta enorme trayectoria y las ganas de seguir compartiendo música, de seguir compartiendo toda esta magia en cada una de las canciones. ¿Qué fue lo que más se disfrutó de la grabación de este último material? Bueno. Por ahí es contradictorio lo que te acabo de decir, porque tardamos bastante tiempo en terminarlo, pero a su vez, y al tener el estudio propio, nos da una manera de laburar tranquilos, ¿viste? Sí. Entonces podés estar produciéndolo el tema o las canciones y escucharlo y decir, mirá, acá está bueno esto, le falta esto, por ahí podemos venir por acá. Cosa que siempre lo tuvimos, porque siempre estuvo el estudio de Emi, y ahora donde estamos, en la casa de Cristian, que también era el estudio. Por suerte siempre pudimos tener ese privilegio, ¿no? Bien. De poder componer cuando querramos, en el horario que querramos, los días que queramos, las horas que querramos. Bueno, sumado a la pandemia, es como que le pudimos dar otro giro al disco, ¿viste? Sí. Como exprimirlo lo máximo posible en cuanto a producción, en cuanto a audio. Yo creo que desde ese lado lo disfruté un montón, porque escuchaba cosas que decía, bueno, a ver, pará, si cambiamos esto y ponemos acá esto... Y pará, no, y vamos a hacer esta tercera acá y hagamos la tercera invertida. A ver, dale, pum, y así.
por supuesto que en cada disco, en cada creación pasa eso. Sí, claro. Pero fue como de manera más relajada, no sé cómo explicarlo, ¿viste? Bien. Sí. Como que lo dentro de la mala lo disfruté, ¿viste? Dentro de no poder salir a tocar, de estar encerrado, de todo eso, sí. Hasta que, ¿viste? Que se pudo salir a tocar. Por un momento eran los shows, ¿viste? Con barbijos, sentados, era sí. Medio una cagada. Totalmente. Hasta que se pudo volver a la normalidad, bueno, todo eso, qué sé yo, me parece que nos benefició a nivel musical en cuanto a la producción y a la manera de idear el disco de La Magia del Caos, que hoy en día. Sin lugar a dudas. ¿Con qué expectativas encaran lo que va a ser un Teatro Flores para presentar este nuevo material? La mejor. Hace un montón que no estamos en el Flores, hace bastantes años que sí. no podemos presentar ahí, así que con la mayor expectativa. O sea, van a estar nuestros amigos León de Praga sí. y nuestros hermanos uruguayos de Crepar y Rey Toro, que la rompen toda. Así que nada, vayan temprano, todavía quedan tickets, los pueden conseguir en Fastline, ¿sí? Sí. Los pueden escribir al WhatsApp de Lorien también, a las redes, ahí también pueden conseguir los tickets. Quedan entradas todavía, porque bueno, el Flores es muy grande. Sí. Es una apuesta que bueno, había que hacerla y yo creo que va a estar muy bien. Es una gran apuesta, sin lugar a dudas, pero que una historia tiene la espalda suficiente para poder hacerlo, ¿no? Qué bueno es que lo puedan concretar, qué bueno es que se desarrolle este nuevo show y bueno, y que lo que encontremos en el escenario, que no sé si va a ser un repaso por diferentes épocas, va a ser exclusivo de Magia del Caos, porque es la presentación del disco, por supuesto, ¿no? Pero seguramente va a venir con sus condimentos importantes para tal escenario. Olvídate, sí, vamos a ver por lo menos 20 canciones, sí. De las cuales, por supuesto, se va a tocar en el 80-90% el disco nuevo. Sí. Y bueno, y después las otras canciones que no pueden faltar. Lo que pasa es que al seguir creando y al seguir construyendo canciones, se complica cada vez armar el set list. Es lo que hablamos con los chicos. Y ahora hay que ir sacar. Y no podés sacar esto. Pero esto lo tenemos que tocar. Y sí. Bueno, y así. Entonces, eso es lo lindo también. Tener un montón. Es como le pasa a la escaloneta ahora, ¿viste? Que sobran los jugadores, que no sabe cómo armar el equipo. Bueno, cuando tenemos que armar la lista, es algo similar, ¿viste? Porque no sabemos qué sacar, qué poner. Porque hay canciones que tienen que estar. Pero bueno, hay cosas que hay que sacar. Si no, no podés tocar lo nuevo. Y lo nuevo hay que tocarlo también. Entonces, bueno, medio que se complica el momento de hacer la lista. Pero eso es lo lindo. Tremendo. Y finalmente, preguntarte quizás, no sé si una infidencia, pero Lucas, con 18 años, con Emiliano Obregón al lado tuyo y tanto que han compartido en escenarios, en ensayos. No lo aguanto más. No. Bueno, ese era el testimonio que buscábamos. Nada, básicamente es eso, ¿no? Lo mirás ahí en la complicidad del escenario y ¿qué ves al lado tuyo? ¿Qué se te cruza por la cabeza con tantos años? No, es un amigo, no solo 20 años, lo conozco hace 28 más o menos. Tremendo. O sea, de haber girado justamente con Injuria, hemos sí. girado con Lori en esos momentos, así que nos conocemos hace muchos años. Es un amigo ya de toda la vida, es un amigo más. Y la verdad que compartí con él el escenario, él es un crack, como ya lo conocen todos, o sea, tiene una facilidad para la pluma, tiene facilidad para componer, es productor, tiene una cabeza increíble, así que estoy, por suerte, aparte de estar al lado de un amigo, al lado de un gran artista, eso es lo más lindo de todo. Me imagino, Lucas. Bueno, no te robo más tiempo. Quiero agradecerte por los minutos que has compartido con Almas de Acero. Seguramente antes del evento estaremos comunicándonos nuevamente y hablar más acerca de esta enorme historia que está a punto de alcanzar los 30 años de trayectoria y editando disco tras disco, ¿no? Lo último con lo que te voy a molestar es con qué canción nos despedimos de La Magia del Caos. Nos vamos a despedir con... justamente con un invitado que estuvo en el disco, el señor Walter Mesa, que hace muy poquito explotaron en el Teatro Obras, sí. Teatro Obras no, el Estadio Obras, que la rompieron toda, la verdad que un gran amigo de la banda, así que nos vamos a ir con Fantasma del Ayer. Perfecto, bueno, nuevamente agradecido por tu testimonio y bueno, hasta dentro de muy poco que estaremos comunicándonos nuevamente. Un gran abrazo, te mandamos extendido para toda la banda.
muchísimas gracias a todos los que hacen Alma de Acero. Gracias por la difusión. Un abrazo. Por favor, abrazo. Pasada de esa manera el testimonio de Lucas Gerardo, es la voz de la banda Lorien de estos últimos, ¿cuánto? 18 años aproximadamente, un nuevo disco de estudio que lanzaron a finales del 2023 y van a llevar su presentación al Teatro Flores después de tanto que han realizado durante, y siguen realizando, ¿no? El fin de semana pasado estuvieron por Bahía Blanca, van a seguir haciendo de sus recorridos, llevando este material, este nuevo material, y las grandes canciones que han destacado en aquellos discos de como Utopía, Antes del Tiempo, ¿qué más? Paradigma, Bajo la Cruz, y desde Bajo la Cruz con todo lo que involucra ya la voz de con quien estuvimos hablando recientemente, el señor Lucas Gerardo, aún sigo latiendo Bajo la Cruz, Desconexión y La Magia del Caos, este álbum que lleva de, a ver ya, bueno, 9 meses de vida, casi que un poquito menos de 9 meses de vida, y va a tener de su presentación oficial entonces dentro de muy poco. En las redes sociales de la banda van a poder ver acerca de cómo adquirir las entradas para no perderse de este nuevo evento, y dentro de muy poco, ahí entre letras tiraba la info, ¿no? Que se van a venir los festejos de los 30 años de la banda, ¿no? Una historia que inició en 1996, bueno, en 1 año y 4 meses ya estaría cumpliendo sus 3 décadas, que la verdad no es poca cosa. Mencionaba a Lucas que, bueno, nos vamos a despedir escuchando la canción Fantasmas del Ayer, canción que forma parte como invitado Walter Mesa, la voz de la banda Orca. Suena a continuación Lorien y volvemos para despedirnos. Solución, solo habrá deuda sin saldar. Tengo el valor para enfrentar. Quiero jugar el juego. Del otro lado del miedo estarán mis anhelos, mi ideal. Mi instinto sabrá cuál es la señal a un nuevo camino. Volver a cometer el mismo.
la productora audiovisual especializada en metal, grabación de shows, videoclips, lyric videos, live sessions, visuales y todo lo que necesites para tu banda, sello o evento. El mejor financiamiento y opciones de pago. Contactanos a través de nuestro Facebook o por mail a jeresyvideoclips@gmail.com. Jeresy Videoclips, la única productora audiovisual especializada en metal. Y sonaba de esa manera la banda Lorien con la canción Fantasmas del Ayer, que acompaña Walter Mesa de la banda Orcas en esta canción, ¿no? Tras el testimonio de Lucas Gerardo, la voz de la banda Lorien de los últimos 18 años y con este nuevo disco de estudio que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que van a llevar a su presentación en lo que va a ser un evento en el Teatro Floris, mencionaba que con grandes invitados, bandas amigas allegadas a esta historia, con Rey Toro y la banda Crepar de Uruguay, León de Praga también va a estar formando parte de esta historia. Sábado 14 de septiembre en el Teatro Flores, la banda Lorien va a estar haciendo la presentación oficial de La Magia del Caos. Estamos escuchando Rústica, la canción que da nombre a la banda, ¿no? A esta historia, la canción Rústica que vas a encontrar en este disco de estudio de reciente lanzamiento. Un gran material, sin lugar a dudas. Hablábamos con Julio Pérez el día de hoy en Almas de Acero en esta nueva emisión acerca de alcanzar este material, ¿no? Y lo significativo como para la banda, como muchos seguidores, que la verdad es que nos sentimos muy contentos con este material. Y recordá que va a tener de su presentación este sábado 7 de septiembre en Club B. Esto es en Capital Federal, ya sabés cómo llegar a Club B. Verdaderamente es accesible, gran evento, gran noche de heavy metal. La banda Rústica va a estar presentando este material, que lo podés escuchar ya en YouTube, lo podés escuchar en Spotify. Las bandas que van a estar acompañando va a ser la banda Mercurio, la banda Interceptor, bandas que también han resonado en Almas de Acero en más de una ocasión.
Para conseguir tu entrada simplemente tenés que comunicarte con Rústica, con Mercurio, con Interceptor, para hacerte de tu entrada a precio anticipado, ¿sí? Sino también vas a poder conseguir las entradas en puerta sábado 7 de septiembre a partir de las 11 de la noche, un gran horario para este fin de semana, para un gran recital de heavy metal este sábado 7 de septiembre. Ya sabés, Rústica presenta Máquina de Agredir, este nuevo material que ya está disponible en las plataformas digitales. Mi nombre es Luis Arvindo Popsa, me despido de esta nueva emisión de Almas de Acero, emisión número 603, transitando esta temporada número 15. Nos vamos a reencontrar en la próxima semana. Sigue resonando la banda Rústica.